Hola, estás en Emilius VGS. Regresamos con un nuevo tutorial de Lens Studio, esta vez orientado a las nuevas funcionalidades, el green screen, que a simple vista pudiera parecer simple, pero te prometo que haremos un proceso muy interesante. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La versión 4.7 trae interesantes plantillas y funcionalidades. Trataré de cubrir todas estas nuevas características. Cuesta seguir el ritmo porque siempre están generando interesantes propuestas de manera constante. Entramos a la plantilla Green Screen. Esperamos que cargue. Y al ver el video preview, entenderemos que tenemos casi todos los efectos visibles en simultáneo. Vamos a analizar las partes importantes de la jerarquía. Habilitamos el podium del front camera. Aparece un podio con un micrófono. Si hago tap a la pantalla, desaparecen las opciones para elegir un background. Esta interacción está condicionada al elemento controllers. Si deshabilitamos el background masked, desaparece el video o gráfico de fondo. Y si quitamos el check del front camera, nos quedamos con la experiencia en blanco, totalmente vacía. Solo estará habilitada el elemento Front Orthographic. Podemos activar el Front Screen Content y ver que aparece una barra indicando la ciudad donde vivimos y otras opciones personalizadas. Si habilitamos el Collage Example, encontraremos exactamente lo que buscábamos. Al desplegar la opción, encontraremos el Background Gradient, el Media Picker y el Device Camera. Para activar cómo funciona el Media Picker, activamos los controllers. Y ahora, si presionamos una imagen del carrusel, aparecerá en el recuadro. Si deshabilitamos el Background Gradient, desaparece el fondo de color. Lo regresamos. También desactivamos el Media Picker. Y luego el Device Camera, para entender todo el proceso. Genial. Bueno, solo nos quedaremos con el background y el device camera. Y en estos momentos crearemos nuestro propio efecto. En background gradient vamos a cambiar el material. Creamos uno nuevo. Ahora, aquí ya podemos elegir una imagen de tu preferencia. Yo quiero generar una estética relacionada a los aviones, por eso mi fondo será el cielo. Trata de conseguir una imagen vertical y luego hacer ajustes necesarios en Photoshop o aquí mismo. Entramos al Device Camera y veremos que su material se llama Rounded. Lo buscamos. Encontramos el material del Media Picker, pero nosotros necesitamos el de Device Camera. Modificamos el Corner Radius. Genial, ahora aparece una ventana de cabina de avión. En estos momentos movemos hacia el centro. Me gusta, es simple pero bonito. Ahora hacemos clic a Add Component y agrego una imagen. Este espacio también tendrá una temática relacionada, por eso agregamos un avión y lo posiciono abajo. ¿Qué tal está quedando? Agregaré otra imagen, pero esta vez fuera del Device Camera. Modifico la capa del layer para seleccionar el Orthographic Layer. Aquí implementaré una imagen relacionada como el sol. Ajustamos su posición y dimensiones. Seguiremos creando. Duplico el Device Camera. Luego hago ajustes respecto a la posición del avión.
Seguimos ordenando y sobre todo duplicando para generar un collage. ¿Qué te parece? Ya tenemos 4 device camera distribuidos por todo el lente. Lo que quiero ahora es enseñarte que podemos agregar diferentes efectos dentro de la imagen para obtener resultados distintos. Por ejemplo, podemos agregar un color correction. Elegimos el retro gain. Al principio no se ve porque debemos jugar con la jerarquía. Cambio hacia el orthographic layer y luego lo arrastro cerca de un device camera. Podrás ver cómo afecta a diferentes elementos. En fin, hay varias opciones. Lo mejor de todo es que podemos combinar o cambiar el color correction para elegir el mejor y así tener una inmersión importante. Bueno, ahora sí, vamos a probarlo. Me gusta el resultado. El collage es un tipo de lente muy estético, que si lo sabes aplicar correctamente, funciona muy bien. También con el collage tenemos una oportunidad para contar una historia o intensificar una experiencia. No te olvides que dejo mis archivos en mi Patreon. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.